Fueron 7 años que estuve dentro del equipo nacional y donde fui a múltiples campeonatos representando a mi país. La medalla más importante que obtuve fue la de 2 medallas mundiales, el Mundial de Chicago, luego en el Mundial de Milán, 2 medallas mundiales, fui a los Juegos Olímpicos, también agarré plata en una Copa del Mundo. Y aquí a nivel continental fui campeón bolivariano y 2 veces campeón suramericano. Tuve 2 años más, después de los Juegos Suramericanos, no sé, me sentía como que me hicieron una oferta de buena de la empresa Golden Boy. Eso es algo que quizás no se ve todos los días en el boxeo amateur o aquí a un peleador venezolano. Y eso fue lo que me motivó a saltar al boxeo profesional. Yo hablé con mis entrenadores de la selección y dije que ya había cumplido un ciclo olímpico, había representado bien a mi país, que yo pensaba que ya era el momento de saltar profesional. Mucha experiencia como boxeador, estuve con uno de los mejores entrenadores del mundo, quizás el mejor entrenador de profesional de Estados Unidos, y es un entrenador que sabe mucho, me enseñó mucho, cosas que no lo había aprendido en la selección nacional. Otro tipo de boxeo, el boxeo profesional le cambió un poquito, otro tipo de boxeo, yo creo que aprendí mucho de eso con él. Se me cayeron varias peleas, tuvo algún inconveniente con mi manager, de ahí a raíz empecé a perder la motivación y yo hablé con la empresa, le dije que quería regresarme a Venezuela, iba a entrenar aquí y cuando me dieran el combate yo viajaba a Los Ángeles. La empresa estuvo de acuerdo, pero cuando me dieron una pelea el manager no quiso, el manager tuvo un problema ahí, no quería que yo siguiera, que yo estuviera aquí, que estuviera entrenando allá en Estados Unidos. Yo dije que no, yo me sentía bien con mi entrenador aquí en Venezuela. Y ahí fue que se fueron rompiendo las relaciones. Siempre digo que la familia es lo más, por lo menos en mi parte, es la que me ha apoyado. Yo tengo mucho que le debo mucho a lo que he llegado yo gracias a mi familia, me ha apoyado siempre al 100%. Era un poquito duro estar ya lejos de la familia. Eso es otra cosa, que uno estando aquí con la familia, para mí por lo menos eso es una motivación más, que ya no lo tenía. Pues. Eso aquí es un apoyo que son parte de mi entrenamiento, parte de mi rutina diaria en el boxeo. Y allá no lo tenía, no lo sentía conmigo. Yo pienso que también eso fue un poquito lo que me motivó estando allá en Los Ángeles. Oh, mira, sí, por donde yo pasaba, la gente me decía que pasaba, que volviera, que todavía tenía tiempo, que yo estaba joven. Yo le decía que no quería continuar. Al final, el profesor Andrés Montañé, que es mi entrenador desde niño, prácticamente fue a mi casa y me sacó de la casa, que yo viniera a entrenar, que viniera sin compromiso, que viniera al gimnasio, que en ese momento ellos tenían un viaje para España con unos atletas que iban a pelear allá. Y el manager que lo llevó a ellos, que se llama Raúl Márquez, me invitó al viaje sin compromiso, que para que yo iniciara mi entrenamiento y me motivara. Y estando allá, empecé a entrenar con los peleadores de España, empecé a aguantear con ellos y me sentí que todavía tenía para dar en el boxeo. Y eso fue como que la motivación final. Después dije, cuando regresé, dije, no, voy a entrenar 100% y voy a reaparecer en Venezuela y el año que viene, bueno, a buscar otra oferta, a buscar peleas grandes. Porque ya la parte técnica uno no la pierde, pero la condición física es más difícil. Es como empezar de cero otra vez a que tu cuerpo se adapte a hacer 4 o 6 rounds de guanteo, después lo saco, la guanterita. Yo pienso que es la parte más difícil, pero ya, gracias a Dios, también estoy trabajando ahorita con el profesor José López, que es mi preparador físico en este momento. Es un hombre que es especialista en lo que es preparación física de boxeo y me ha ayudado muchísimo a recuperar la forma física que yo tenía antes de retirarme. No, mira, como tú puedes ver, este es un gimnasio muy humilde. Aquí falta un poquito de apoyo. Este es un gimnasio que le ha dado muchos atletas a Venezuela. Aquí han habido muchos atletas de selección nacional de esta parroquia, el 23 de enero, pero no ha habido, creo que le falta mucho apoyo. Aquí hay muchos muchachos que entrenan aquí, son de la parroquia del 23 de enero, que entrenan aquí todos los días. Este es un gimnasio pequeño, pero se llena aquí como de 50 atletas todos los días, más que todo de niños y de jóvenes que son de aquí de la parroquia, y que yo creo que esto lo jaló un poquito de los malos vicios que hay ahorita.